Me parece que es importante a veces recurrir a contestar algunas cosas para aclarar y para intentar colaborar con aquellos que, como nosotros, bueno, intentan convocar a la reflexión, abrirles la cabeza, como se dice, a muchos que están confundidos y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque estas son cosas que me parece, ¿no? Por un lado, el otro día en el festival de música profunda que se hizo en el Luna Park antes de venderlo, dijo que Javier Milei es el primer presidente liberal de punta a punta. Yo cuando escuchaba esto, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es lo mismo que se le viene a la mente a ustedes en este momento. Y Menem vendió el país, hizo la disputa, liberación total, la eliminación de las retenciones, de los aranceles, de toda la administración del comercio exterior, que abrió las importaciones absolutamente de todo. No había nada, ni arveja, ni pasta de diente, no había nada que no sea importado cuando luego de la destrucción de Menem. Me parece que, bueno, eso no para elogiar, pero sí para quitar el lugar no en el que lo quieren poner incluso a Milei, ¿no? Porque hay algunas personas que piensan que es el primero que viene con ideas nuevas, y la verdad es que son las ideas más viejas de todas, son ideas que preexisten al peronismo. De hecho, cuando Milei dice que quiere volver a la Argentina de 1890, 1910, por ahí, o 1920, en realidad, o sea, fíjense que quisiera volver a la época del fraude patriótico, quisiera volver a la época donde los trabajadores no tienen derechos, quisiera volver a una Argentina que no tenía industria, que no tenía educación pública libre, gratuita y de calidad, y que no tenía cosas que hoy tiene, gracias fundamentalmente al peronismo. Entonces, una es aclarar esa situación. Pues, en otro momento me parece, bueno, ligarlo también a algunos disparates del propio Milei, que si bien no es tan útil esto que voy a decir, pero sí expone las incoherencias una calificación que se me viene, podría decir estúpido, que tenemos de presidente, ¿no? Porque vieron que él dice, no, que el libre mercado, que Keynes se equivoca. Bueno, miren, el otro día Milei dice lo siguiente: aparece en un momento determinado de la historia de la humanidad, ¿no? Porque vieron que él sabe todo. Aparece el progreso tecnológico impulsado por la demanda, dice. O sea que es lo que está diciendo, es que la demanda es lo que genera actividad, empleo y desarrollo. ¿No es acaso una enseñanza de John Maynard Keynes? ¿Eso? Bueno, eso obviamente por un lado. Después, obviamente, siguiendo con eso, me permito decir una vez más, dice, porque las posibilidades de que tengas a Mozart en una población de 10 personas es mucho menor que si tenés una población de 1 millón. Bueno, Milei, la verdad que sos estúpido, por eso intenté buscar un adjetivo calificativo que no corresponde usar en una columna de radio, pero bueno, si vos tenés una población de 1 millón de pobres y que no tienen acceso absolutamente a nada, no vas a tener un Mozart. Y si tenés una población de 10 personas con todos los recursos, y vas a tener más posibilidad de tener a Mozart que si tenés una población de 1 millón de pobres que no pueden siquiera alimentarse y nutrirse satisfactoriamente. Así que, bueno, eso por un lado. Y ahora sí vamos al tema económico de la semana, también con algunas expresiones de Milei, ¿no? Que ustedes vieron que se está produciendo una
una especie de tembladeral del tipo de cambio, es decir, el precio del dólar amenaza con dejar quieto, ¿no? Y esto tiene muchas explicaciones. Bueno, a eso, en eso nos vamos a meter. Pero frente cuando le preguntan a Milei sobre el atraso cambiario, miren lo que responde este empleado de las corporaciones, ¿no? Así no uso ningún adjetivo y simplemente utilizo una descripción, ¿no? Porque si digo estúpido, es una calificación que viene dada por mí. Entonces, en cambio, si yo digo que es el gatito mimoso de las corporaciones, lo que estoy haciendo es... a Milei sobre el tema del atraso cambiario y dice, yo no puedo ser tan arrogante, dice, de intentar responderse semejante cosa sin conocer los vectores de precios de todo el mundo, incluso a lo largo de la historia, y entonces conocer las variaciones intertemporales de los vectores de precios. Tampoco conozco las tecnologías, las preferencias y las dotaciones. Entonces no puedo conocer, no, Milei, lo que pasó para que hoy exista un atraso cambiario es que a pesar de haber hecho la mayor devaluación de la historia de la Argentina, 120% en un día, apenas asumiste, eso se fue trasladando a precios. Y entonces lo que tenés, luego de haber dejado el dólar quieto, que también dijimos para qué era el dólar quieto es para que el sector financiero haya puesto todos sus colocaciones en pesos, en operaciones de capitalización, en el momento indicado, lo que hacen con esos pesos, engordados con altas tasas de interés, vuelven a comprar dólares, obviamente para tener éxito en esta operación, el precio del dólar no tuvo que haber subido, si no pierden, ¿correcto? Bueno, entonces, lo que pasó, Milei, es que todo eso se tradujo en inflación. La inflación acumulada de los últimos 5 meses es de... aproximadamente 120%. Vale decir que el tipo de cambio está de nuevo en el punto en donde estaba antes de la devaluación. El tipo de cambio real, es decir, lo que mide el valor del dólar en términos de bienes, o sea, lo que hablaría de la competitividad de las exportaciones, el costo de las importaciones, o pasando en limpio, y cuáles son los factores de poder, porque a Milei no le importa la industria, la ganancia de los exportadores, o sea, la ganancia de los argentinos de bien. Bueno, obviamente el tipo de cambio real, esto que estábamos diciendo, es el tipo de cambio nominal, o sea, el precio del dólar, multiplicado por los precios internacionales, bueno, estas dos variables prácticamente no se han movido, dividido los precios internos. ¿Y qué pasó con los precios internos? Tuvieron un crecimiento del 120%. Obviamente, si el denominador, es decir, lo que está dividiendo es mayor, el cociente disminuye, ¿no? 10 dividido 1 da 10, 10 dividido 2 da 5, 10 dividido 5 da 2, 10 dividido 10, ¿no? Bueno, o sea, que cuanto mayor es el nivel de precios internos, obviamente disminuye el tipo de cambio real. Bueno, eso es lo que explica el atraso cambiario, y por eso te están presionando para que devalúes. ¿Quiénes? Los argentinos de bien, a los que vos le volviste a lamer las botas esta semana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado hace algunos domingos de que Milei le había ido a lamer las botas a los agroexportadores, a los que prácticamente llamó los argentinos bien, a los que les dice que les va a devolver la plata porque son los verdaderos creadores de la riqueza del país y todo eso, y les prometió salir del cepo y les prometió quitarle todos los impuestos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, le volvió esta semana a lamer las botas a los argentinos de bien en la rural, haciendo un poquito más de su circo. ¿Por qué? Porque en este momento una buena parte de esas colocaciones que nosotros veníamos recordando todos los domingos, que hay un montón de dinero financiero que está colocado en pesos con alta tasa de interés y que en algún momento eso va a salir, y para salir de ese esquema obviamente lo que va a hacer, ¿qué? Comprar dólares. Y entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la demanda de dólares y hay una presión para la suba de dólares, al menos que venda al Banco Central, ¿no es cierto?, lo poco de reserva que tiene. Entonces, aparte digo, lo poco de reserva que tiene, porque ellos mismos, miren lo perverso que es el sistema, ellos mismos, los agroexportadores, no están liquidando los dólares justamente porque están a la espera de que el tipo de cambio suba. Entonces, no le dan los dólares al Banco Central para que el Banco Central les venda a ellos mismos. No, entonces están generando ellos mismos un combo explosivo, es decir, una bomba de tiempo que se traduce en una gran presión
devaluatoria. Además de eso, obviamente, las relaciones internacionales de Argentina nunca estuvieron tan activas como en este momento. Es decir, todo el mundo está al tanto de los conflictos diplomáticos y los conflictos de etcétera, de declaraciones del presidente de la nación con Brasil, con China, con Chile, con Colombia, con Venezuela, bueno, eso era obvio, con España, bueno, entonces uno de los problemas que es, y con China, tenemos un swap de cerca de 5.000 millones de dólares que aparentemente no va a ingresar. Una deuda con importadores, pusieron, bueno, ahora me parece que están bajo presión de que se tienen que hacer cambio, de que se tienen que hacer cargo. Entonces, todas esas cuestiones a lo que generan es una enorme presión para generar una devaluación. Si se produce una devaluación, lo que va a impactar, obviamente, es en los precios. Es decir, cuando sube el precio del dólar, lo que va a pasar es que van a subir los precios internos. Y si suben los precios internos, va a espiralizarse la inflación nuevamente, que es una de las pocas, igual es una mentira, ¿no? Pero porque estaba atado a otras cosas, al tipo de cambio fijo, a aumentar la pobreza, etcétera, ¿no? Pero una de las pocas cosas que el gobierno decía que estaba haciendo bien, bueno, esto se le explotaría la mano por, creo yo, que además de una cosa lógica que nosotros veníamos anticipando, por no haber hecho las cosas con inteligencia suficiente como para por lo menos durar un poquitito más, ¿no? Así que bueno, más que nada, hablar de eso y recordar otra cosa más, que en esto de la no entrega de alimentos a los comedores, son más de 5 millones de kilos de alimentos que fueron todos comprados por el gobierno con el gobierno anterior, es decir, porque este gobierno no compró nada. Y bueno, eso más 30 millones de dólares que tenía del Banco Mundial para programas alimentarios, bueno, no se entregó absolutamente nada, y lo que dice el gobierno que es, y no, porque los comedores eran truchos, había muchos comedores truchos. Bueno, suponete que fuera, que no es así, porque en realidad... ¿Y las denuncias y los nombres y las direcciones dónde están? No, pero además lo que dicen es que hay muchos comedores que no tenían calificación, ponele, como comedores, pero ¿qué te pasa con el hotel 5 estrellas? Es un, con suerte, un galpón de cocinita para distribuir alimentos a los sectores más vulnerables, ¿entendés? Entonces, bueno, ellos dicen que algunos de esos eran truchos porque no calificaban como un hotel 5 estrellas con copa de cristal, y claro. Bueno, entonces, pero a pesar de todo eso, son el mismo gobierno que no volvió a hacer las computadoras para el plan Conectar Igualdad y las cunitas para el plan Cunitas, por ejemplo, digo, son los mismos que destruyeron, porque lo hizo el gobierno kirchnerista, destruyeron las computadoras, destruyeron las cunitas, no volvieron a hacer más computadoras ni más cunitas, y tampoco están distribuyendo los alimentos. Porque ponele que fuera cierto, que no es, pero ponele que fuera cierto que hubiese comedores truchos. Bueno, el alimento que hay, distribuyeron los comedores no truchos, si vamos al caso. Pero bueno, fíjense... Sí, la lógica no cabe en este... cuando consideramos esta gente que no tiene la más mínima idea de qué se trata, y son excusas, aunque tengan verdadero temor de que haya o hayan difundido que haya comedores truchos, todo eso, no es inexplicable su falta de sentido común y de capacidad para hacer las cosas públicas, que necesitan una respuesta inmediata. En el caso de la comida y la bebida y de los chicos y de los comedores, es mejor equivocarse y dar el servicio que querer tener la verdad absoluta, y dejar a todo el mundo colgado. El Estado tiene responsabilidades con la sociedad, más con la gente que tiene que comer que con las cuestiones económicas generales que no afectan a la vida de la gente. Y yo creo, además, Martín, Julián, que el gobierno está, por un lado, agravando esta situación con el ocultamiento de algunas cosas, y está tapando, además,
lo que realmente no se puede tapar, que es el fracaso del Pacto de Mayo, por ejemplo, y que ahora aparece como un nuevo, una nueva convocatoria a un supuesto consejo, un consejo que integrarían los gobernadores, pero también dirigentes políticos, diputados, senadores, sindicalistas, representantes de partidos políticos, en fin, y quizás iglesia, una cosa muy amplia, muy diluida, muy a futuro, que no tiene realmente directivas claras de qué será, de cuándo se producirá, cómo se convocará, para qué. Es como que el Pacto de Mayo ya ha quedado muy atrás. Veremos con qué aparecen ahora. Julián, muchísimas gracias por esta columna de hoy, Fenomenal. Un abrazo. Fenomenal. Un abrazo enorme, compañeros. Muchísimas gracias.